No, no, no. Ta ta tam. Oh, Dios mío. Bienvenidos. Bienvenido, bienvenido. A un nuevo torneo. Bueno, torneo, ronda. A ver, vamos a poner avisos por ahí, por la gente. No, 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 no. No, 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 no. Vale, gente, estoy preparando mensajes y alertas. Perdonad que estoy aquí un poco callado porque estoy mirando las facciones que van a jugar los jugadores en la primera ronda. La ronda deportiva. Y cuando tengamos, pues, progresaremos a la batalla. Os recuerdo que hoy tenemos ronda hasta ahora, pero que luego también tendremos ronda por la tarde. A las 4 de la tarde en concreto, y con eso cubriremos ya todos los emparejamientos de 16avos de final. Luego ya pues progresaremos hacia pues básicamente el sorteo y los octavos. Cuando tengamos a todos los jugadores del día de hoy ya estarán completos los octavos de final y podremos progresar en el torneo con un sorteito. A lo mejor lo hacemos esta misma tarde. Vamos a ver un segundo, que estoy publicando cosas. Ahora he hecho un vistazo a los ejércitos de los jugadores. Y empezamos con la primera batalla. Let's go. A ver, esto por aquí. Muy buenas a todos. Gente, ¿cómo estáis? Javi, los equipos son al revés. Ya. De hecho, sí, es al revés. Lo que pasa es que esto estaba puesto de ayer. Pero bueno. Tengo que cambiar varias cosas. La primera, las facciones. The Green One va con Slaanesh y Álvaro va con Tzeentch, con lo cual esto está al revés, pero estaba de ayer puesto, entonces no había cambiado. No sabía las facciones que iban a jugar. Y cuando los tenga, vamos a poner Tzeentch. Y vale, todo listo. Voy a mirar los ejércitos de los jugadores. Un segundito. Para que veas todo esté legal. Vale, creo que hay que hacer un ajuste. Vale, tengo que hacer aquí un apunte a ver si me resuelven. Por si acaso. Vale, el ejército de Álvaro está bien. El de The Green One tengo que preguntarle por un ajuste. Que me lo resolverá en breve. Moribundo, ¿no? Gente. Okay. Vale, pero está todo correcto entonces. Acabo de comprobar, está todo correcto, así que podemos progresar a la primera batalla. Sin más dilación. Y... a ver. Bienvenidos a todos. Reaper, eres Gripper. No, Gripper es otra persona. Vamos, al menos de lo que yo sé del chat y de estos de Discord son dos personas. Reaper participó ya en el otro día, que lo tuvimos en el torneo. Y Gripper, o sea, Reaper, pero con una G mayúscula, es otra persona. Que es un veterano también de los torneos que hemos jugado en el canal y todo eso. Lo que pasa es que técnicamente es un nombre que se usa mucho en nombres de perfil. Yo conozco por lo menos a 3 o 4 personas que tienen lo de Reaper en el nombre. La verdad, es bastante común. Y... a ver qué tal esta primera batalla. Estamos ya en el mapa y cuando carguen los jugadores pues empezaremos con la primera sangre del torneo. Bueno, de esta ronda, no del torneo. Perdona si tengo la voz un poco pocha. Eso sí, porque es que a estas horas mi voz no suele ser muy óptima. Y cuesta un poquillo, ¿eh? A lo mejor me sale alguna flemilla, ¿no? En medio de la batalla, pero esperemos que no. Bueno, The Green One. Hostia, no sé qué subfacción es esta, no la he puesto la general. Sus facciones y tal, no sé. Bueno, creo que he puesto un poco la que me ha dado la gana. Slaanesh para The Green One, Tzeentch para Álvaro. Acá la conífera. Vamos a hacer un repaso de unidades. Donde encontramos un rastre almas de Slaanesh en corcel de Slaanesh. Bueno, se me ha ido aquí todo el ejército ahora. Pero es unidades de bárbaros, como suele pasar. Núcleo principal. Muy bonitos ellos, los bárbaros aquí. En el agua heladita, dándose un pequeño bañito. Bueno, tenemos cruce a infiernos también. Varias unidades de caballería rápida, movilidad bastante interesante por parte de la confección de Slaanesh, de Green One. Un cultista en corcel del caos, un sucubo y un heraldo de Slaanesh. Ambos en corcel de Slaanesh, lo cual está permitido. Si fueran carros, doble carro, pues sería otra cosa, pero en corcel pueden ir sin problemas. Y bueno, poco más, ¿no? Yo creo que no hay así más entidades singulares. Hay unas furias también por parte de Slaanesh. O sea, de Slaanesh ya tenemos todo el ejército. Por parte de Tzeentch, Chencho, nos traen malditos, horrores rosa, horrores azules. Tenemos también caballeros condenados, furias, el heraldo de Chencho, un carro flamígero de Tzeentch, que está aquí. Y... pues poco más, furias de Tzeentch, tal. No veo así muchas cosas más así destacables en la confección. Creo que todos son repetición de unidades que ya he mencionado. Así que nada, todos listos yo creo que para empezar. Así que cuando los jugadores consideren que están completamente desplegados, empezará la batalla y tendremos la primera acción, las primeras acciones en batalla, y veremos el combate, ¿no? El primer combate entre esta ronda de Green One contra Álvaro. Suerte para los dos y que gane el mejor o el que tenga mejor madrugar. Sin duda, ¿no? Quien haya madrugado más, lo mismo se lleva a la ronda también, puede ser. Así que nada, muchas gracias a todos los que habéis acudido a la llamada. Sé que los horarios, bueno, pues a veces hay horarios que son mucho más fáciles para que estéis todos por aquí. Pero básicamente, bueno, pues que se agradece que estéis por aquí en un horario que no es tan común aquí en el canal. Que yo creo que es el primer directo que hago yo hasta ahora, o por la mañana en general. Es que no tengo recuerdo de haber hecho nunca un directo por la mañana, sinceramente. Diría que esto es un hito histórico del canal, de hecho. Qué bonitos son los horrores. Empieza la batalla, ahora sí oficialmente. Vamos ya 10 segundos. Y bueno, pues Slaanesh pivotando por aquí, intentando encontrar el ángulo. Seguramente el ángulo del bosque es el que le conviene. Incluso a Tzeentch le conviene negar o evitar a toda costa que las fuerzas de The Green One puedan intentar combatir dentro de este bosque, ¿no? Para negar un poco los proyectiles, para negar un poco coberturas, etcétera. Le puede interesar. De hecho yo creo que todo lo que sea combate un poco más a cara descubierta, sin árboles, sin obstáculos que obstruyan el fuego de los horrores o de... sí, los horrores sobre todo, ¿no? Porque al final estos proyectiles son más constantes. Bueno, el del carro flamígero sobre todo también. Hay que gastarlo bien porque es muy importante. O sea, no tiene tanta munición. El carro flamígero tiene mucha fuerza, tiene mucho daño, pero tiene 9 disparos. Por lo cual, pues hay que emplearlo lo mejor posible. Y bueno, se acerca ya a Tzeentch para hacer un poco una de las cosas que mejor se le da, ¿no? Pues un poco de destruir con el heraldo de Tzeentch, tirar alguna magia, tirar algún proyectil. El carro flamígero también puede utilizarse así. Es una especie de artillería móvil, ¿no? Al final este tipo de disparo que tiene tanta contundencia, que tiene tan poca munición, podríamos decir que es una especie de artillería con movilidad, ¿no? Y bueno, Slaanesh va a intentar ya ir con todo. Tiene algunas tropas para flanquear, algunas tropas para envolver por un lado, por otro. Y de momento ahí tenemos primera ráfaga contra el cultista de Slaanesh, cultista que tiene invocación de diablillas y que seguramente va a interesar mucho a The Green One poder utilizarlos. Tenemos aquí ya trabados a los malditos con los bárbaros. Primero tenemos el escudo, ¿no? De los malditos, que van a absorber los primeros impactos, cual les va a dar una pequeña ventaja, ¿no? En este sentido. De momento Tzeentch, que está haciendo bien las cosas. Álvaro, que está tomando una ligera iniciativa en los primeros tradeos, pero sabemos que Slaanesh, su momento de gloria es cuando esté todo trabado y cuando puedan bloquear unidades de proyectil. Para eso llegan aquí, por ejemplo, los cruceinfiernos, los rastrealmas y toda esta gente que van a tener la labor de aniquilar por completo con velocidad las tropas que están de infantería de proyectil híbridas de Tzeentch. De momento, el heraldo por aquí, el carro flamígero que se está moviendo, intentando disparar a los caballeros condenados que todavía no han caído en ningún lado. Y la verdad que Slaanesh está haciendo un buen trabajo seleccionando, trabando una unidad para una siempre. Eso le permite tener siempre tradeos mucho más óptimos y evitarse ráfagas de proyectil innecesarias. Eso lo está haciendo muy bien The Green One también aquí, entrando con toda la caballería, ahora con la invocación. Los caballeros condenados que van a intentar sobrevolar la zona. Entran aquí las furias invocadas por el grifo portal este. Y ha caído un proyectil mágico al comandante de Tzeentch, o sea, de Slaanesh. De Tzeentch está por ahí sobrevolando tranquilamente. El carro flamígero todavía está aquí intentando snipear al... Claro, el carro flamígero está intentando snipear al general de Slaanesh, pero a cambio, pues... no sé, está habiendo tradeos muy tochos, ¿no? Vemos tropas de Slaanesh, de bárbaros sobre todo, que han sido destrozadas, pero también se han llevado un buen premio, ¿no? Los horrores rosa han sido desgastados. Hay mucha acción por muchos lados del campo de batalla. Matar las unidades completas de Tzeentch es una prioridad, es muy importante. Los caballeros condenados, de hecho, la primera bajada no les ha ido del todo bien porque, claro, la potencia que tienen todas estas tropas con bonificación a la carga de Slaanesh es también muy poderosa. O sea, las bajadas son relativamente arriesgadas, pero por parte de Tzeentch es verdad que han conseguido una muy buena situación sobre el general de Slaanesh. El general de Slaanesh está al 50% de la vida, con potencial de ser aniquilado, pero... veremos lo que dura el tema aquí en batalla. Le cae otra ráfaga de fuego azul. El snipeo está siendo, como estamos acostumbrados con Tzeentch, bastante fuerte, pero lo que se entierra, Slaanesh no está yendo del todo mal la cosa para ellos. Es que es verdad que aquí, por ejemplo, Álvaro consigue una muy buena situación en torno a los malditos, junto con los caballeros condenados. Aquí también es verdad que los malditos en general, lo vimos ayer también, está haciendo una muy buena labor contra las tropas de Slaanesh, y que sobre todo la caballería de Slaanesh necesita dar el do de pecho en ese sentido, porque la tropa es importante. El carro flamígero está siendo muy bien utilizado. A punto de caer el general de Slaanesh. Está a puntito, le queda muy poco, está desintegrándose de hecho. Y aquí puede caer habilidad de facción probable. No, habilidad de facción, que es lo que va a caer aquí, no tengo muy claro. Pues cae aquí ya el general de Slaanesh. Aquí cae ya la habilidad esta de facción. Y quedan, bueno, pues rastrealmas. Quedan algunos bárbaros, el cultista creo y el súcubo. Bueno, el cultista de hecho no lo dan claro. El cultista está casi muerto, la verdad. Que acaba de invocar, ¿no? Parece las diablillas. Se las ha reservado para el final, este momento que es muy importante en la batalla. Están aquí los malditos tradeando. Aquí una unidad de malditos parada que puede ser muy importante. Creo que tiene la ventaja Tzeentch, pero ha perdido ya la munición de las entidades singulares, que estaban snipeando a gusto las cosas. Ahora va a ser combate de melee, donde los malditos deberían hacer un buen trabajo, pero esta invocación de sucubos, la verdad que le ha venido muy bien a The Green One para este final de batalla. Va a tener que utilizarla al máximo, y si puede sacar el suficiente provecho puede darle la vuelta a la situación. Pero veremos a ver, ¿no? Porque... no sé, quedan todavía unos cuantos malditos. Viene aquí la unidad de refuerzo. Esta invocación se va a destruir en breve. Barra de poder favorable a Tzeentch. Y aquí va a caer alguna magia, algún proyectil, alguna cosa. Vamos a ver cuál. Pero cuando desaparezcan las diablillas está la cosa complicada. Ah, ojo, que hay aquí la magia de los espejos de Slaanesh. Buen daño. Vienen los rastrealmas, los malditos que intentan atacar con todo. Está el heraldo, el carro flamígero trabado en combate. Los bárbaros a punto de salir desmoralizados. Y la barra de poder, perdidas en el ejército, se activan. Y Tzeentch se lleva la batalla. 1-0 para Álvaro en este primer combate de la ronda. Se pone por delante. GG. Batalla igualada, ¿eh? Mucho destrozo por parte de ambos bandos, ¿eh? A los dos ejércitos y ambos jugadores han llegado muy debilitados al final, pero sí que es cierto que los generales, ¿no? Bueno, el general y la entidad singular de Tzeentch ha llegado mucho más entero, ¿no? Estas dos entidades singulares han llegado muy enteras al final de la batalla, y una vez más los malditos haciendo un destrozo terrible a las fuerzas de Slaanesh, ¿eh? Es que claro, al final todas las unidades de bárbaros tradean muy desfavorablemente con los malditos, como está visto aquí, 1400, 1000. Y luego pues claro, las unidades estas es que no las puedes dejar, porque si te vas o te centras en los malditos te pueden destrozar estos. Entonces The Green One se ha tirado a por las unidades de proyectil híbridas, o la infantería híbrida de Tzeentch, y está bien porque son unidades que te pueden hacer mucho daño, pero claro, es que los malditos también hacen mucho daño. Así que bueno, ha funcionado bastante bien este combo. Álvaro que se pone 1-0, bien jugado la verdad. Y The Green One sobre todo creo que ha sufrido muchísimo con el tema del general. El general ha estado muy vulnerable, ha recibido mucho castigo. Y sí que es cierto que el cultista y el súcubo han estado más libres, pero no lo suficiente como para resistir todo el combo infernal de la batalla que ha llevado encima. Rastrea almas, cruza infiernos, bueno, ha intentado tapar unidades, pero sobre todo temas que los malditos limpian los bárbaros muy fácilmente, ¿eh? Muy fácilmente. Entonces ahí yo creo que ha estado un poco la clave, ¿no?, de la victoria para Tzeentch y Álvaro. Vamos con la segunda batalla. Empezamos con una batalla muy igualada, bastante bien jugada por parte de ambos jugadores. Me ha gustado, está bien. Ambos han intentado utilizar máximo de recursos, pero al final solamente puedo ganar uno. Y vamos a cambiar mapita. Dejadme un segundo que busque en mi lista de mapas, que rebusque un poquito en mi lista de mapas, a ver cuál pongo ahora. Vamos a poner este, que se llama Tierras Marchitas, Cráter. Hostia, espérate, ¿cuál de los dos es este? Ah, es este de aquí, que vamos a poner. Vale, este es el mapa. Voy a ver los jugadores qué facciones van a llevar. Voy a poner el marcador ahora, cuando pueda lo actualizo. A ver, un segundo que tengo que ver si tengo facciones. Vale, yo tengo facciones de ambos jugadores. Va a ser siguiente matchup: Kislev contra Khorne. Ok, vamos a poner el marcador y voy a ir cambiando las facciones de cara a la segunda batalla. Bienvenidos a todos, un saludo para todos, gente. Espero que estéis todos bien. ¿Cómo van esas sacas? A ver, vamos a poner aquí el marcador y vamos a ir preparando facciones. The Green One, que va con Kislev, y Álvaro, que va con Khorne. A ver si puedo encontrar los símbolos de facción. Vamos a poner a Khorne. Voy a poner una facción genérica. A lo mejor ellos van con otra, pero bueno. Vamos a poner el símbolo de Khorne, que se ve bien, bien chulito en este icono. Que la verdad que los iconos en general de las subfacciones molan bastante también. A ver. Kislev, Kislev. Vamos a poner este icono. Ya estaría. Tzeentch contra cualquier facción no muerta, 3 fuegos azules y adiós general, adiós partida. Cabe la sospecha de que eso sea así. A ver, no creo que con todas las facciones de no muertos, porque por ejemplo los condes vampiro, creo que Tzeentch contra los condes vampiro no se puede ir al aire. Y os explico por qué, porque los no muertos, es decir, los condes vampiro, mejor dicho, pueden llevar un combo aéreo más fuerte que el de Tzeentch por el aire. Pueden llevar los Vargates, que los Vargates creo que aniquilan a los caballeros condenados de Tzeentch, y los engendros del terror como entidades singulares intimidan mucho a cualquier tipo de unidad de Tzeentch. Entonces contra condes no puedes ir por el aire. O sea, tendrías la posibilidad quizá de sniper algo, pero no tan fácilmente. Pero por ejemplo, contra reyes funerarios, el general de los reyes funerarios ya puede estar escondido debajo de una piedra o detrás de una piedra, o puede estar escondido en cualquier lugar, porque como el general de los reyes funerarios esté visible para un fuego azul, es deleteado del mapa, literalmente. O sea, los reyes funerarios van a tener muy complicado en ese sentido. Quizá a lo mejor un personaje rollo Setra que vaya en esfinge de guerra, alguna cosa así puede funcionar. Pero lo veo bastante jodido. Pero creo que condes, el problema por ejemplo con condes es que condes puede ir con un combo aéreo brutal que no te permita snipear a los personajes. Y sabes que con condes probablemente vas a tener que ir así. Con condes vas a tener que ir con una fuerza aérea en plan doble engendro del terror, 3 Vargates o algo así. O un general montado en algo con Vargates o con un engendro del terror. Los combos son varios los que pueden hacer los condes por el aire, pero condes puede ir por el aire y puede negar el snipeo de Tzeentch en principio. Debería poder negarlo. Los reyes funerarios no tienen tropas así aéreas imponentes que puedan tapar visión de un heraldo o una cosa así, entonces lo tiene más complicado. Sí que es cierto que los reyes, a cambio, pueden utilizar pues combos de Usaptis. Puedes utilizar varias unidades de Usaptis que cuando te vayan a tirar un fuego azul o una cosa así, pues tú a cambio le metas una ráfaga de Usaptis que se quede bailando el heraldo o el personaje que sea. Pero claro, con el tema de los escudos y tal, pues serían tradeos un poco más complejos, y realmente creo que reyes funerarios en general, por cómo es Tzeentch, debería pasarlo realmente mal en ese matchup. O sea, lo va a pasar mal. Luego Costa del Vampiro. Bueno, al final la Costa del Vampiro tiene artillería. Técnicamente debería estar un poquito más fácil evitar. Y luego también la Costa del Vampiro puede utilizar ¿cómo se llama esto? A personajes como Luthor Harkon, cosas así. Engendro del Terror, puede hacer alguna cosilla. Entonces no lo sé. A ver, supongo que dependerá un poquillo. Habrá matices seguramente, y tampoco sabemos en qué estado van a quedar las facciones de cara a Total War Warhammer 3 cuando hagan la mezcla, cuando traigan las facciones de los otros juegos al 3. No lo tenemos claro. Entonces no sé si habrá ajustes estadísticos, composición, no sé qué. Habrá que ver, habrá que esperar y ver un poquillo. Habrá que esperar y ver un poquillo. Pero no sé, algunas ideas generales sobre cómo van a ser los matchups se puede hacer, ¿no? Nos podemos hacer algún cálculo. Un poquito de agua estancada ahí, ¿no? En esta parte del mapa. Itis. Bueno, estamos aquí ya en el mapa. Por fin hemos terminado aquí ya la carga. Hemos completado la carga. Y... hostias, mucha diferencia de tropas, de número de tropas, sobre todo. Kislev con un ejército de mucha élite, mucha calidad de tropa, ¿no? De Green One, que viene con los trineos, la trineada, la trinidad. Fuerza de la trinidad, ¿no? Patriarca y bruja del hielo. Con trineos de guerra ligeros. Tenemos guardia del zar con armas a dos manos. 3 unidades. Full élite. Corsars acorazados con armas a dos manos. Un oso elemental. Patriarca supongo que lleva la nana de Saljak. Lleva aquí los dos estos. Y la bruja del hielo lleva el corazón del invierno. Y la llamada del guardián. Para invocar alguna unidad aquí bastante fácilmente. Khorne. Por su parte, Álvaro. Scarbrand va a liderar el ejército de Khorne, con guerreros de Khorne con alabardas y guerreros de Khorne con escudos. Las unidades de mastines. De hecho... hostias, creo que... Vale, vale, creo que tenemos un pequeño lío, Esperad un momento porque creo que se me ha pasado una cosilla en el tema de las confecciones, gente. Ah, no, espera. Voy a hacer la cuenta bien. Uno... Vale, estos son del caos, estos no son mastines de Khorne. 1, 2, 3. Eso no es la duda que tengo. Estos son mastines del caos, ¿no? Si son 3 mastines de Khorne estamos bien. Vale, creo que son 3 mastines de Khorne solo. Y luego 2 mastines normales, entonces estamos bien, Vale, vale, es que me parecía que... Claro, es que como son todas unidades de mastines. Es verdad que el tamaño es muy dispar, pero creo que estamos guay. Son 3 de Khorne y 2 normales, entonces está bien. Está correcto, está correcta la confección. Es que me había asustado, pero yo no sé si he contado bien los mastines cuando estaba mirando los ejércitos antes de que empezara la batalla, pero finalmente son 3 de Khorne. Claro, cuando, como los va moviendo, pues se me traspapela un poco. Y bueno, tenemos desangradores. Scarbrand, que vamos a ver un poquillo que lleva. Rabia personificada. Masacre y aniquilación. Y impulsado por la rabia por aquí. Así que todo bien. Y bueno, cuando estén listos los jugadores, pues empezará la batalla. Sobre todo aquí en este tema, claro, es mucha élite la que lleva Kislev. Cosa que entiendo, en cierto modo. Sobre todo también una fuente de tanqueo de daños muy grande. Es cierto que Scarbrand, claro, va a tener mucho trabajo con el oso elemental seguramente. También tenemos aquí esta guardia del hielo, que si consiguéis parar mucho tiempo va a ser bastante ok, bastante bueno. Pero sobre todo la escaramuza, ¿no? Debería funcionar muy bien para Kislev. A partir de ahí, pues bueno, un poquito de disparo, un poquito de tal, proteger sobre todo a esta gente, utilizar las magias. No sé, va a ser un trabajo colectivo, quizá un poco bajar a Scarbrand. Creo que la mejor baza, ¿no?, que tiene de Green One para bajar a Scarbrand quizás sean los proyectiles de la Guardia del Hielo. Probablemente, porque el oso elemental tampoco es que creo que sea un especialista full... O sea, quiero decir, es un bicho que pega lento. Tiene fuerza del arma, pero tampoco tiene una probabilidad de golpeo tan grande. 53 de ataque cuerpo a cuerpo. Quizá bufado por este tío tiene más probabilidad. Pero bueno. En cualquier caso, empieza la batalla. Va a empezar la escaramuza de Kislev, sobre todo. Que va a intentar desgastar a Khorne antes de llegar a la batalla. Y es lo que se debe hacer, de hecho. Vamos a ver qué tal funcionan. Es verdad que la presencia de Khorne puede ser muy abrumadora. Una vez empiecen a entrar todos estos mastines, si entran con un timing apropiado, con desangradores, que son tropas que también son veloces, los guerreros de Khorne que van a poder bloquear bastante bien los proyectiles. Y luego cuando llegue Scarbrand, ¿no?, pues también si llega liberado, si llega con una buena posición, pues puede hacer mucho daño. Kislev de momento abriendo la batalla con la escaramuza y haciendo pues el daño que suele hacer esta gente, que tiene una contundencia de disparo bastante interesante. Ejército también de Kislev es un poco singular, ¿no? Porque es un ejército sin caballería de ningún tipo, ni caballería monstruosa rollo osos. Tampoco tiene caballería un poco más pesada, ¿no?, de tipo lanceros alados, legión del grifo. Tampoco tiene, por ejemplo, una caballería rápida como los derviches corsars. Es un ejército que trata de desgastarte con los trineos y que luego va a intentar abrumar con alrededor del oso elemental. También técnicamente la guardia del zar es una unidad bastante tozuda y que va a costar mucho a Khorne. Khorne probablemente en esta batalla, Álvaro, va a tener que cosechar todos y cada uno de los cráneos de esta unidad, porque esta unidad es difícil verla huir. Aparte activa la habilidad de facción que le va a garantizar un extra antes de ser desmoralizados. Y de hecho The Green One está haciendo un muy buen trabajo aquí en la batalla, parando todas las unidades de Khorne, haciendo un auténtico, no sé, caos en la línea de Khorne, que se está quedando parada, y las tropas de Kislev que están abriendo fuego. Ahora vienen, se cansa, ¿no? Le entra un poquito de rabia a Khorne. Vienen los mastines, vienen los perretes, viene Scarbrand, que se da la vuelta ahora porque van a atravesar seguramente sus propias líneas las tropas de Kislev. Pero un buen trabajo inicialmente con el desgaste hecho por parte de Kislev con los trineos, sobre todo porque las tropas de Khorne no van a llegar especialmente bien organizadas al combate, ¿no? Van a llegar con una formación un poco extraña. Sin embargo, aquí llegan ahora los mastines del caos, que van a intentar garantizar que no disparen demasiado la guardia del hielo con las míticas archas, ya sabéis. Y se vienen ya los enfrentamientos. La guardia del zar, que abre la carga contra guerreros de Khorne, que también la devuelven. Buen daño de perforación aquí, o sea que los guerreros de Khorne pueden tener un mal tradeo porque son tropas de infantería pesada de Kislev. Vamos a ver, por este lado la verdad que la guardia del zar está bastante más jodida, muy abrumada por los números de Khorne. Y Scarbrand, que no se lo piensa dos veces, se ha ido a por una de las entidades singulares, pero le recibe el oso. Y por cierto, está recibiendo un castigo enorme Scarbrand en este momento de la batalla, entre el oso, que ha activado también el patriarca ese himno de batalla de Thor para tener más probabilidad de golpeo, también la invocación del leopardo de las nieves por parte de la hechicera. Muy buen trabajo aquí por parte de Green One contra Scarbrand, que tiene que recular un poquito y tomarse un respiro. Sin embargo, Álvaro también muy buen trabajo por el flanco izquierdo, también manteniendo la presión con los mastines constantemente. Y aquí, por cierto, este corazón del invierno puede hacer una auténtica barbaridad de daño. Es verdad que hay tropas de Khorne de demonios que pueden resistir bien los daños de los hechizos, pero es una magia con un daño atroz, con lo cual va a conseguir mucho rédito de ese corazón invernal Álvaro. Bueno, aquí tenemos los trineos que siguen parando, intentando frenar a todas las tropas que vienen a por la guardia del hielo. Vienen más mastines de Khorne, siguen flanqueando los desangradores. El oso que intenta parar, pero claro, fijaos esta animación, a lo mejor ha matado un mastín, pero se le cuela el resto de la unidad. Y siguen insistiendo los guerreros de Khorne con alabardas, los desangradores, que están siendo una gran preocupación para las tropas de Kislev, que están resistiendo con su habilidad de facción ahora. La guardia del zar con armas a dos manos, intentan volver al combate también esas unidades. Los desangradores que flanquean y envuelven aquí bastante bien a Álvaro, no dándose por convencido por un tradeo que sea poco eficiente, ¿no? Está buscando flanquear, rodear al enemigo, y eso es muy bueno para los intereses de Khorne. Las tropas de Kislev que sufren bastante desgaste, pero también tienen bastante desgaste encima las tropas de Khorne. Y el oso elemental tiene todavía muchos puntos de golpe. El general está activo y sí que está sufriendo bastante más, y esto puede ser muy importante para el devenir de la batalla. La caída del patriarca. El patriarca se ha quedado aislado del resto de las tropas y probablemente... Grande con los torneos ya desde bien pronto. Muchas gracias, Rafa, tío. Grande, muchas gracias. Un abrazo, tío. Un saludo. El patriarca es el que lo está pasando peor, ¿no? Porque se ha quedado aislado el resto de tropas, pero intenta buscar el apoyo de Green One ahora del oso elemental. Sin embargo, ese patriarca parece que va a huir en breve. Y vamos a ver, los trineos siguen haciendo las suyas. Tropas masacradas por parte de uno y otro. Supongo que Khorne en este sentido está bastante contento. Quizá no tan contento por otros factores que pueden estar transcurriendo en la batalla, pero sí que es cierto que masacre está habiendo, sin duda, eso no se puede negar. La masacre es un hecho. Scarbrand, que ahora va por su siguiente objetivo. En este caso va a ser la bruja del hielo. Recibe un castigo tremendo. El oso que busca combatir con Scarbrand, pero Scarbrand es mucho más rápido, mucho más esquivo. Además, cada vez que mete un hachazo, el delantero pichichi de las filas de Khorne, la verdad que hace un auténtico destrozo, ¿no? Con su daño. Vamos a ver si ha pillado mucho bufo, por cierto. 877 fuerza del arma gracias al masacre y destrucción. Las hachas gemelas de Scarbrand. La guardia del zar, sin embargo, fijaos cómo está aguantando al final de la batalla. Vuelven, se revuelven los mastines que vienen, también la los desangradores. El general de Kislev, que aguanta aquí milagrosamente, todavía no ha caído, le queda otro golpe, está al borde de la muerte. La bruja del hielo a punto de caer, a punto de morir. La congelación que está sobre Scarbrand también muere finalmente aquí la bruja del hielo, y esto puede ser problema. Esto puede ser GG para las fuerzas de Khorne, puede ser el 2-0 para Álvaro. Y el oso elemental, que lo tiene bastante complicado, pero todavía Kislev no ha dicho su última palabra en batalla. Sí que es cierto que necesita el apoyo del patriarca, el oso elemental, y que Scarbrand en este sentido, en este final de batalla, no está del todo mal. Es un final apretado, ha conseguido los buffos, puede utilizar la habilidad del descontrol. De hecho, la utiliza justo ahora. Muy buen timing aquí por parte de Álvaro, que consigue meter en descontrol a las tropas enemigas, negando que el patriarca utilice la curación sobre el oso elemental, que supongo que es lo que buscaba The Green One en esta situación. Vamos a ver si puede el oso elemental carrilear la batalla, pero lo tiene realmente complicado, ¿no? Muy, muy complicado, y de hecho es GG, es victoria para Khorne y es el 2-0 para Álvaro, que ha jugado una muy buena batalla. Bueno, los dos jugadores yo creo que han hecho muy buena batalla con los recursos que tenían. Pero claro, finalmente Álvaro ha destacado, ¿no? Un poquito más. Fijaos, Scarbrand, en el daño que ha hecho, ¿no? Ha matado, es que ha matado prácticamente todas las entidades singulares. Muy buen daño también los alabarderos. Es que también la habilidad que tiene Scarbrand para utilizar el descontrol a su favor es muy bueno, ¿no? Muchas veces siempre nos vamos al daño físico que puede producir Scarbrand. Joder, en esta batalla al final ha hecho mucho daño físico. Pero también es que el tema del descontrol en área hace que Scarbrand realmente sea un personaje que putea mucho, o sea, hace bastantes, da bastantes problemas. La bruja del hielo, bastante bien ahí con el corazón del invierno, ha bajado bastantes unidades de Kislev. El principal problema que creo que ha tenido The Green One en esta batalla es que realmente el patriarca no ha podido estar cerca del oso elemental para utilizar bien las curaciones, y creo que eso ha sido un problema bastante grande. Tizu, muchas gracias por esa sub, tío. Un saludo, tío, también para ti. Y claro, sobre todo que los mastines siempre estaban encima de la guardia del hielo, que es lo que quizá le duele más a Scarbrand, que le dispare una unidad como esta que tiene mucho daño y que le condiciona enormemente al final de la batalla, ¿no? Al final Scarbrand creo que se ha mantenido ligeramente siempre por encima del 25% de la salud, con lo cual no pillaba el debufo, y con las hachas gemelas ha pillado unos buffos terribles, ¿no? La guardia del zar, la verdad que ha hecho un combate bastante épico en el frontline, y los trineos una vez más bastante bien, ¿no? Cualquier caso, creo que Khorne, pues eso, al final una batalla que tenía mucho desgaste, ha estado un poquito por encima. Creo que ha tenido bastante destreza Álvaro a la hora de utilizar Scarbrand, a la hora de utilizar todos los elementos del ejército y a tapar muy bien con los mastines las amenazas y todo lo peligroso que podía tener The Green One para esta batalla. Así que, GG, dos batallas muy igualadas, pero que finalmente han caído del mismo lado, ¿no? Así que vamos a ver, porque The Green One se ve al borde de la eliminación. Va a tener que dar el do de pecho en la siguiente batalla si no quiere quedarse fuera, desde luego. Pero Álvaro ahora consigue la situación ideal de tener tres partidas para llevar el enfrentamiento a su favor, ¿no? Así que vamos a ver qué nos tienen preparados los jugadores para la siguiente batalla. Vamos a cambiar el mapa un segundito, que a ver si consigo encontrar el mapita que estoy buscando. Este de aquí. Bueno, 2-0, ¿eh? 2-0, ¿eh? Muy buena participación de momento por parte de Álvaro contra un rival que no es fácil, desde luego. Creo que tenemos matchup. Un segundito, dejarme confirmar. Tenemos matchup para la tercera batalla, que puede ser la decisiva en caso de que Álvaro obtenga la victoria. The Green One tiene que ir forzando cada vez para prolongar su vida en el torneo, ganando todas y cada una de las batallas que restan, ¿no? sea, que está ahora mismo en la situación más complicada que se podría estar. Y vamos a tener un Khorne contra Ogros de Green One, obviamente con Khorne, porque Álvaro ya ha utilizado la facción de Khorne en la batalla anterior. Y bueno, pues Álvaro va a ir con los reinos Ogros. Machas que hemos visto ya en alguna ocasión, con suerte dispar entre los... por cierto, no sé qué símbolo de facción estaba intentando yo cambiar ahora mismo, un segundo. A ver... vale, Álvaro le tengo que poner Ogros. A ver, facción de Ogros. Hemos visto una suerte muy dispar en este matchup, ¿no? Muchas veces, dependiendo un poco de las confecciones, hemos visto que los Ogros ganan a Khorne o que Khorne gana a los Ogros, dependiendo un poco de listas y tal. Hemos visto de todo. Pero... vamos a ver qué pasa aquí, porque cada matchup y cada grupo de jugadores tiene un estilo. Habrá que ver. Y gente, os recuerdo, aprovecho, muchas gracias también. Estoy viendo que habéis acudido muchos a la llamada de la ronda de torneo de esta mañana, así que muy agradecido. Ya os decía que para mí era importante que estuvierais hoy aquí. En un horario muy raro, sinceramente. Así que nada, muchas gracias por haber acudido todos vosotros los que estéis por aquí en el chat. Recordad que hoy a las 4 de la tarde tenemos ya la última ronda de batallas, el último duelo de batallas de 16avos de final, que enfrentarán a ver si me acuerdo, así digo bien los nombres, Reaper y Quinto Máximo. Creo que he dicho bien los nombres. Así que esa será la última ronda y ahí tendremos el último clasificado. Probablemente haremos sorteo ya también de lo siguiente. Así que nada, gente. Vamos a ver, un segundito. Reviso así las listas brevemente. En principio todo correcto por parte de ambos jugadores. Sin problemas. Así que podemos dar el visto bueno y let's go a por la tercera batalla. With the lights out, it's a danger. No, 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 no. Debes tener grande por esa suscripción, tío. Te queremos. Muchas gracias. Grande, tío. Vale, vamos con la tercera batalla, gente. Estamos en ello. Como digo, batalla que The Green One está obligado a ganar si quiere seguir disputando la ronda. En caso contrario, Álvaro pasaría a la siguiente ronda si consigue una victoria dentro de las siguientes 3 batallas, ¿no? O sea, tiene 3 match balls, lo cual, pues bueno, le pone una situación muy ventajosa, pero no hay que confiarse nunca, ¿no? Una vez hasta que no has, ¿no?, de alguna manera pisado a fondo, ¿no?, la cabeza del rival, pues uno no puede tampoco cantar victoria, ¿no? El 2-0 está muy bien, es un muy buen punto de partida, pero en el historial de torneos que hemos tenido en este formato de mejor de 5 con Blind Pick, hemos tenido remontadas también, incluso de un 2-0 llegar al 3-2, se ha dado incluso en alguna ocasión. Es raro de ver, obviamente, es complicado, hay que echarle, no sé, muchas ganas, ¿no?, y hacer un esfuerzo bastante titánico, pero no sería la primera vez tampoco, así que vamos a tener emoción seguramente en la siguiente batalla. Números de ejército muy similares. Vamos con la confección de los Ogros, la confección de Álvaro, que trae a Grasientos, diente de oro, el gran tirano de los Ogros, montado en su carro del Mario Kart, ¿no? Listo para el torneo, ¿no? Ahora que hay tantos torneos de Mario Kart entre los streamers, pues aquí está, ¿no? Lo único malo es que igual se te come el kart de al lado, ¿no? También. Y a Yoshi también se lo come. Aquí está. Todo el mundo tiene un precio. Cetro de los titanes. Algunas pasivas por aquí y por allá. Tenemos el matarife para regenerarlo con las entrañas de troll seguramente. Y con la magia de las fauces e ingredientes adicionales vamos a tener 2 unidades de gargantúas, unas unidades estrella, ¿no? De los ogros. También vamos a tener 2 unidades de come hombres con pistolas. Aquí están, con sus sombreros piratas, sus parches en el ojo, su pata de palo. Bueno, su pata de palo la tiene en este caso el matarife. Tenemos dientes de sable, colmillos de sable. Siempre le llamo dientes de sable, yo creo que es ese gen. O sea, yo siempre digo dientes de sable porque me sale de decirlo, ¿no? Ogros toro, noblars. Bueno, es una base ahí para aportar números y morrayita, está bien. Y por parte de Khorne, por parte de The Green One, en esta batalla se la va a jugar con guerreros de Khorne con alabardas. Una unidad también aquí de guerreros de Khorne normales, ¿no? Guerreros del caos de Khorne con escudos, liderando la formación. Furias, mastines de Khorne, 3 unidades creo que hemos tenido. Unas desplegadas en un sitio, otras desplegadas en otro. Un cultista de Khorne también, en corcel del caos, el cual, pues bueno, su función ya sabemos que es invocar esos desangradores para molestar, ¿no? Aquí molestamos, gente. Ahí está. Y un devorador de almas glorioso, comandando el ejército, movilidad, vuelo, sed de sangre, portador de la muerte. Son las capacidades, ¿no? Las características a nivel de habilidades que va a aportar en esta batalla. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, los gargantúas de hecho están desplegados en vanguardia, cual, pues bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Ya os digo también que al final las gargantúas son una unidad con acechar, que puede detectar unidades, que puede saltar la sorpresa, ¿no? Generar incertidumbre. Es una unidad que claro, hasta que no la tienes encima no sabes que está ahí. Entonces es una unidad siempre muy peligrosa, ¿no? Aquí tenemos a los guerreros de Khorne, que seguramente su trabajo principal va a ser limpiar líneas de noblars. Y luego pues los mastines de Khorne muy importantes también esta batalla, porque van a ser los principales canalizadores de enfrentamientos para Khorne. O sea, cuando esta gente lidera una carga, seguramente todo el ejército de Khorne va a llegar detrás o va a intentar tapar las tropas enemigas, buscando la manera de iniciar, ¿no?, las agresiones, fijar una unidad y que luego llegue la infantería con las alabardas para hacer el mejor resultado posible. Cierto, creo que está pasando o el afilador o el chatarrero por mi calle, así que si escucháis un altavoz por ahí un poco fuerte, que sepáis que es o el chatarrero o el afilador, que es lo que suele pasar a estas horas en sábado y los domingos también. Así que nada, gente, suerte para ambos jugadores. No sé si están haciendo algún ajuste de última hora, pero yo creo que está todo dispuesto para la batalla. Deberíamos tener eso. También me llama la atención, ¿no? Grasientos es un personaje que es muy peligroso, mete mucho. No va a ser fácil quizá matarlo con un devorador de almas, ni siquiera. Pero Grasientos es un personaje también algo lento, ¿no? Sabemos que le cuesta a veces encontrar los matchups que le convienen, que a veces se le intenta ignorar, que le cuesta, ¿no?, a veces comprar los enfrentamientos que le podrían ser convenientes. Bueno, también es verdad que puede ejercer bastante presión Álvaro con los hombres con pistola, que funcionan generalmente también bastante bien, porque es una doble amenaza, es el disparo, es que luego en melee tampoco andan nada mal, tienen muy buena fuerza del arma, tienen mucho liderazgo en general también. Entonces son tropas bastante buenas en todos los sentidos. Y parece que ya se ha detectado la unidad de gargantúas por parte... ¡Hostias! Espérate, que aquí se entra con todo ya directamente. Los mastines empiezan a hacerse pupa, ¿no?, con los gargantúas. Se cruzan aquí, primer duelo. Vienen los dientes de sable para... Colmillos de sable, Javier, por favor. Colmillos de sable al matchup entre estas dos unidades, que principalmente lo estaban liderando las gargantúas. Pero, claro, llega el devorador de almas, llegan refuerzos por parte de Khorne, también llega el cultista. Y claro, esta unidad es muy valiosa para los ogros, y neutralizarla para Khorne puede ser un muy buen punto de partida para la batalla. También pueden ampliar el premio, porque si consigue ir arramplando unidades, y de hecho aquí consiguen hacer que esta unidad entre en descontrol, con lo cual esta unidad prácticamente está destruida. Cuidado con estas unidades, porque The Green One está trabándose en situaciones muy favorables. Nada más empezar la batalla, las furias que están sobrando la zona, detectando unidades enemigas y probablemente también consiguiendo matchups que le pueden convenir a Khorne. Esto es muy bueno, de hecho, para Khorne, que se pone 1300-800 en intercambios de valor de daño. Empieza con ventaja Khorne, empieza con ventaja The Green One. También se empiezan a trabar guerreros de Khorne con Noblars. Eso, bueno, pues quizá menos interesante a nivel de lo que puedes producir con ello, pero necesario, ¿no? Tendrías que limpiar bastantes cosas para proseguir luego en la batalla. Ojo que viene aquí el Matarife liderando, ¿no? Muy por delante de su amo y señor Grasientos Diente de Oro. Ojo que vienen también los colmillos de sable por aquí. Y bueno, todo bastante trabado desde una etapa muy temprana. Desde prácticamente los primeros segundos de la batalla tenemos acción, ¿no? Lo cual siempre está bonito, ¿no? De ver, siempre es divertido. Ojito aquí, que las maniobras de The Green One le están llevando al centro de la formación de los ogros y realmente necesita parar a estos alabarderos, ¿no? Los comehombres trabados con los alabarderos sería algo bastante negativo para las fuerzas de los ogros, pero obviamente aquí Álvaro pues lo está viendo, va a utilizar los Noblar para evitar esto. Y ojo que aquí puede caer una muy buena magia, pueden caer las fauces. Va a intentar sacar mucho partido aquí. Ojo, las fauces llegan aquí, hacen mucho daño. Sin embargo, los alabarderos no sé si compensa del todo el daño causado por el hechizo del Matarife, porque el Matarife va a morir probablemente en este duelo. Khorne, que está flanqueando muy bien, está destrozando completamente el flanco izquierdo de los... el flanco derecho de los ogros, ¿no? Si vemos desde el punto de vista de los ogros, y desde Álvaro sería el flanco derecho. Aunque ya un poco está todo tan mezclado que está un poco desdibujado, ¿no? El esquema inicial de las facciones. Pero bueno, Grasientos, a pesar un poco, ¿no?, de todo lo que ha podido ser dañado este señor, pues parece que sobrevive. Claro, ahora está condicionado a tirarse las magias de curación o alguna habilidad de facción que le cure. Matarife, como no haga algo de eso en los próximos segundos, muy posible que lo pueda llegar a matar The Green One. Siguen avanzando los bárbaros, o sea, los guerreros de Khorne con alabardas. Y bueno, pues varios intercambios. De momento la batalla parece que favorece en términos de intercambio de daños y barra de poder a Khorne. Pero bueno, todavía quedan gargantúas, quedan comehombres, quedan tropas de los ogros. Están siendo perseguidos y neutralizados con bastante eficiencia por parte de Green One. Khorne está tomando una iniciativa bastante buena. El devorador de almas glorioso, que está haciendo que todos los combates favorezcan al dios de la sangre y que por lo tanto se cosechen muchos cráneos, pedazo de cráneos, ¿no? Los ogros tienen buen cabezón y siempre se aprecia el doble o el triple que un cráneo normal, ¿no? Seguramente quedan más bonitos en el trono de cráneos. Los alabarderos están siendo una auténtica paseilla en este punto de la batalla para los ogros. Prácticamente allá donde van siempre hay una unidad de alabarderos alrededor o cerca, que les pone en una situación muy desagradable. Los comembres que siguen tratando de buscar tener algo de distancia, disparar, intentar gastar la munición, pero hay mucha presión constantemente. Las tropas de Khorne con más velocidad siempre intentan trabar a las tropas de los ogros. Grasientos de momento que sigue tanqueando daños en el centro. Ahora está muy rodeado de alabarderos, cosa que no le viene nada bien. Hará daño seguramente Grasientos, pero el daño que va a recibir también a cambio va a ser terrible, ¿no? Los alabarderos le van a poner finísimo. Cargas cíclicas de los gargantúas, lo cual es bastante bueno para las fuerzas de Grasientos. Ahora parece que tenemos una diferencia de casi 2000, o bueno, de hecho 2200 en este momento la batalla, y puede consolidarlo de Green One con esta carga del glorioso devorador de almas, que se posa, le va a dar, bueno, se posa cuando quiera. Cuando quiera posarse el tío. No está posado todavía. Está en ello, está en ello. Está aparcando, gente. Aparcar de oído es más difícil, ya lo sabéis. Bueno, pues está intentando aparcar de oído el devorador, pero finalmente lo consigue. Ahora va a intentar una segunda vez de Green One. Ahora sí, parece... No, otra vez. No puede. Los ogros tienen tanta masa que no puede, tío. No encuentra sitio, gente. Esto es como Getafe un día de estos, la salida de los colegios. No se puede aparcar, gente. Es imposible. No se puede aparcar el devorador de almas. Bueno, en cualquier caso, pues sigue sobrando la zona. Los alabarderos, que están en una posición muy buena, y esto tiene pinta de que va a ser el 2-1, porque The Green One tendría que cometer bastantes errores para que Álvaro pudiera darle una remontada, y de hecho ni siquiera se va a poder producir porque se activan las pérdidas en el ejército. Los gargantúas son la única unidad que puede seguir combatiendo desde el punto de vista de los ogros, lo cual es victoria prácticamente garantizada, asegurada para las fuerzas de Khorne de The Green One. Los popcorn, gente, somos adictos a ello. GG, 2-1, salva el primer match ball de Green One. Vamos a ver. 2-1. Ahí lo tenéis. Y ahora, pues, bueno, pues habrá que seguir, ¿no? A la siguiente batalla. Vamos a ver un poquito las tropas. A ver, el duelo de almas en términos de producción. Claro, el problema, o sea, quizá en términos de producción de daños no ha estado tan fuerte o tan arriba. Pero claro, es que es el que ha liderado prácticamente todos los combates. Consigue que las unidades se traben, etcétera. Es muy veloz y hace que el resto de tropas de Khorne tengan mucha más facilidad para trabarse en sitios que le convienen, ¿no? Los alabarderos, pues al final han hecho un destrozo bastante importante. Los guerreros de Khorne en su labor de matar noblars. Y los mastines de Khorne, una vez más, también bastante bien. También es verdad que ha sido muy interesante el tema de las furias, porque si bien las furias no han hecho tanto daño, sí que es verdad que han sido las unidades que más han incomodado a los comehombres. Los comehombres han hecho mucho daño, tienen buen valor de daño aún así, pero claro, han estado incómodos durante toda la batalla. Y sobre todo también ese envite inicial de los gargantúas le ha pasado mucha factura a los ogros de cara al final, ¿no? Luego ya se han tenido que trabar un poco de una manera menos favorable y ha sido problemático, ¿no? Para los ogros esa situación. Así que nada, vamos a por la siguiente batalla. Vamos a intentar cambiar el mapa ahora en cuanto pueda. A ver, vamos a poner este otro. Y vamos a ver qué quieren jugar los jugadores. Vamos a ver. Que tienen que sacar ya, ¿no? Más pool de facciones. A ver si se han preparado más facciones. Porque las primeras facciones que han sacado, la verdad que han estado bastante bien. Creo que todas las batallas han estado bastante bien, con muchas bajas en ambas batallas. Y luego pues detalles, ¿no? Pues decidiendo la batalla de uno u otro lado. Pero han sido batallas muy igualadas en general, bastante divertidas, ¿no? Mucho dinamismo, mucha acción. Está bien, está divertido. Vale, me falta facción de The Green One. Creo que tengo ya la facción de Álvaro por aquí. Así que nada, en cuanto tenga las facciones ya sabemos lo que va a tocar. Vale. Vamos a tener Tzeentch por parte de The Green One, Nurgle por parte de Álvaro, la conífera. Vamos a poner símbolos de facción, gente. Hostia, se me está olvidando hacerlo de las previsiones hoy, pero bueno. En fin. Ahora no sé si hacerlo ya para la siguiente. Es que tengo la cabeza en muchos sitios, la verdad. Ahora mismo, complicado. Vamos a poner los símbolos de facción. A ver si me acuerdo de poner las previsiones y tal, para que podéis apostar puntillos del canal y eso. Itis. Creo que no hemos... Bueno, hemos visto solamente a Nurgle en una ocasión en el torneo. Creo que lo llevó Cassius. Ganó Nurgle contra Khorne. Fue el matchup, el primer día que hicimos casteo de torneo. Solamente hemos visto una vez a Nurgle. Claro, el duelo contra Tzeentch teóricamente puede ser algo desagradable para Nurgle, pero veremos, ¿no? Vamos a ver temas de confección. Vamos a ver qué apuestan y qué llevan cada jugador en esta batalla. Teóricamente es un matchup que no es del todo cómodo, del todo agradable para Nurgle, según la experiencia que hemos tenido. Así que vamos a hacer un poco de predicción de resultado. A ver. Ah, bueno, si habéis hecho una... Algún modelador ha puesto una predicción, ¿no? Pero claro, ¿esto para cuándo ha sido la predicción esta que habéis hecho? Hostias, no lo sé. Ahora tengo la duda. Claro, ha habido algún moderador que estaba por aquí que ha hecho predicción. Vale, así entonces si la están haciendo los moderadores, por mí bien. Hostias, pues la predicción de la anterior batalla os ha... Bueno... Solamente ha habido un solamente ha habido un espectador que ha apostado por The Green One y se ha llevado todos los puntos, ¿no? Bueno, en fin. Hostias, Vale, estáis haciendo las predicciones. Gracias al moderador que lo estoy haciendo. Derezor, gracias. Muchas gracias, Derezor, tío. Muchas gracias, grande Derezor, por hacer la predicción. Dado que yo cerebralmente, pues como que no está atento a eso. Mentalmente. Vale. Pues vamos a ver. Nurgle contra Tzeentch. Facciones antagónicas, ¿no? En el lore, bastante antagónicas. En principio veo listas de ejército que están todas bien. O sea que no deberíamos tener problemas. Las dos listas están ok, creo. Y... a ver... sí, está todo ok, creo. Está todo ok, está todo ok. Perfecto. Pues cuando aquí los jugadores vamos a por la... cuarta batalla, ¿no? Cuarta batalla de la serie, que va 2-1 a favor de Álvaro. Obligado de Green One una vez más a ganar la siguiente batalla. Álvaro puede cerrar la eliminatoria si gana la siguiente. Así que de Green One, si quiere forzar el desempate y quinta batalla, tiene que ganar sí o sí esta también. Entonces, situación una vez más jodida. Pero, bueno, ha salvado el primer match ball. Veremos si puede salvar el segundo. Ahí está la cosa, ¿no? Creo que ya solamente quedan algunos rangos por asignar a unidades. Claro, yo también digo un poco lo de teóricamente Tzeentch es algo favorable para ellos este matchup. Por un motivo, ¿no? Y es que, claro, la experiencia que tenemos generalmente al evaluar este matchup es, pues, modo dominación, cosas así. Claro, en batallas PvP normales como esta, yo el matchup este tampoco lo he jugado tanto. No lo he podido ver en tantas ocasiones, no he tenido la posibilidad de verlo tanto. Y claro... veremos. Pero luego ya estáis viendo confecciones. Hay cosillas originales, ¿no? Hay cosillas originales. Ya estoy viendo un poco las confecciones ahí en la pantalla de carga. Y vamos a ver ahora en batalla qué tal desempeñan esos ejércitos. Ahora repasaremos un poquito. No sé, es que en PvP, claro, es diferente, ¿no? En modo dominación sí que creo que es un matchup muy favorable a Tzeentch. Pero en PvP, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Yo no, la verdad que no lo he jugado. En dominación sí que lo he jugado desde el punto de vista de ambos bandos. Pero en PvP normal no tengo memoria de haber jugado ese duelo, ¿no? De Nurgle contra Tzeentch, la verdad. No tengo ahora mismo la referencia. Y bueno, en general es que Nurgle no es una facción con la que se esté atreviendo demasiada gente en el torneo. Como digo, creo que la única vez que hemos visto a Nurgle en el torneo ha sido con Cassius el primer día. Y creo que a partir de ahí no hemos visto nunca más a Nurgle. Hemos visto en múltiples ocasiones al resto de facciones. Katai, Kislev, Khorne, incluso Slaanesh la hemos visto bastante. Tzeentch la hemos visto también mucho, Ogros también. Pero no hemos visto a Nurgle nada más que una ocasión. 100% de win rate, eso sí, ¿no? Para Nurgle. Es el cantante de ZZ Top, ya me gustaría, ¿no? Hubiera ganado pasta, ¿no? Con la música y tal, estuviera hasta bien. Aunque a lo mejor hubiera muerto también, de sobredosis o algo de eso, si hubiera sido cantante de rock de esos. Bueno, pues un ejército mucho más numeroso por parte de Tzeentch, pero es que hay truco, ¿no? Con la manera en la que va Nurgle en esta batalla, pues es lo que propicia, ¿no? Los números... así, tenemos horrores rosa. De hecho creo que también hay una unidad de horrores gloriosos. Están aquí, al extremo total de esta línea. Tenemos como general al máximo pollo, de Maximum Chicken, Kairos Tejedestino. Pronto reemplazará al viejo este del KFC y pondrá su cara ahí, ¿no? Parte del plan, ¿no? El plan de Tzeentch, ¿cuál es? No se sabe, pero está ahí. Kairos, pues ya sabemos las cualidades que tiene. Muchas habilidades, tiene regeneración, tiene fuego azul para snipear, tiene mecánica inmovilizadora, tiene protección de daños y tiene también recarga y canalización de magia bastante brutal. Aulladores, caballeros condenados de Tzeentch y horrores azules, varias unidades. O sea que muchos horrores en general nos aguardan en el campo de batalla. El mundo de Warhammer está lleno y está colmado de horrores, ¿no? Nurgletes, malditos de Nurgle. Y un poco viene la sorpresa, ¿no? Un poco la base es esta, pero lo más sorprendente, ¿no? Es lo que está aquí en el aire, ¿no? Furias, combo aéreo de Nurgle, moscas de la putrefacción, zánganos de plaga y el general del ejército va a ser un heraldo de Nurgle, del saber de Nurgle, montado también en zángano de plaga. O sea, que va al combo aéreo, ¿no? La manera, ¿no? Que descifra, ¿no? Un poco aquí Álvaro de resistirse, ¿no? Un poco al snipeo que pueden traer las fuerzas de Tzeentch, de Chencho en esta batalla, pues es intentar un combo aéreo y intentar neutralizar la posibilidad de que su personaje o su comandante sea neutralizado demasiado temprano, ¿no? También utilizar las curaciones, etcétera. Y pues claro, pues hay bastante superioridad numérica voladora por parte de Nurgle, pero no hay que descartar que, bueno, que al final también los caballos condenados son unidades que son poderosas. O sea que los tradeos van a ser muy interesantes en esta batalla. Sobre todo también hay que tener en cuenta que hay veces en las que tienes que tener mucho cuidado con un personaje como Kairos, porque Kairos, claro, tú haces la aproximación, puedes comprar un combate aéreo que es medianamente bueno para ti, pero Kairos te enchufa la red y puede conseguir darle la vuelta a la situación. O sea que también hay que tener en cuenta en el momento en el que se traba todo, y creo que Álvaro sobre todo tiene que hacer un gesto muy eficiente de sus unidades para trabarlos de la manera máxima eficiente. Es decir, todas las unidades se tienen que trabar con algo de manera singular, cada unidad de infantería, utilizar todas las unidades de infantería y que cada una esté trabada con una unidad de Tzeentch para no dejar espacios que estén disparando, unidades que estén disparando. Y luego también tiene que tomar decisiones como persecución constante sobre Kairos y las unidades aéreas de Tzeentch, o vamos con las unidades a tierra y las trabamos, en plan, me voy directamente con los zánganos y con las moscas a por las unidades de infantería y niego el que me disparen. Eso puede ser la otra vertiente. O sea, va a tener que tomar una decisión muy importante de cómo trabar, una vez vea al ejército enemigo, de cómo trabar sus tropas, ¿no? Yo creo que eso también es un poco la clave de este duelo, de este enfrentamiento, porque si se traba mal, las tropas se van a quedar disparando mucho tiempo, van a hacer mucho daño y va a ser muy peligroso para Nurgle también, ¿no? O sea, combatir en aéreo, depende de en qué circunstancias, le puede ser incluso productivo, ¿no? A Tzeentch, por el tema de que te pueden estar disparando mientras estás trabado en combate aéreo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? De varias maneras. Pero bueno, la batalla está servida, empieza todo esto ya. Y de momento, pues, las moscas, ¿no? Y están zumbando, ¿no? Como zumba esta gente. Y tenemos el zumbido de los zánganos de plaga, toda esta gente que se mueve hacia un lateral. De momento aquí cae la primera carga del fuego azul con, bueno, pues bastante devastador, ¿no? Pese a que han fallado varios proyectiles de la magia, bastante devastador se podría decir. Utiliza, va con todo de Green One, ¿eh? El báculo del mañana para recargar habilidad, utilizar dos veces la magia prácticamente simultánea. Y fijaros, ¿no? Te persigue hasta el infinito la magia, que es otra de las cosas que tiene este fuego azul y que lo hacen que esté tan jodidamente roto, ¿no? Fijaos cómo le está persiguiendo. Madre mía, acaban de estallar. Tiempo máximo, ¿no? De esto. El báculo del mañana, que es otra de las capacidades que tiene Kairos, que es muy poderosa, que es recargar habilidades y poder castear dos habilidades prácticamente de manera simultánea. Va a tener que utilizar la curación de una manera temprana, Álvaro, en esta batalla, porque de hecho está prácticamente a 50% de la vida. Yo no sé si me plantearía incluso bajar al zángano al bosque, intentar evitar que me caiga otro fuego azul, porque si no puede ser esto terrorífico, ¿no? Intenta baitear un poquito aquí ahora Álvaro con sus tropas. El disparo de los horrores rosa y azules. Tenemos aquí un poco un problema, ¿no? De algún tironcillo. Sinceramente, no sé si es por el tema de Tzeentch. Madre mía, ha implosionado Kairos aquí ahora mismo. Sí, tenemos aquí una... sí, nos ha dado aquí un tirón bastante fuerte, ¿eh? No hemos tenido problemas realmente durante toda la batalla, pero se nos ha quedado ultra parado el tema, ¿no? Ahora mismo, esperemos que recuperemos la normalidad pronto, para que los jugadores también puedan jugar lo más cómodo posibles y tal, así. Eso, yo supongo que también es un poco por toda esta acción, estos brillos, esta tal que estamos teniendo, que está resultando todo esto. La abundancia carnosa casteada sobre el general del ejército. Rápidamente no va a tener que curar a su Lord legendario, Álvaro. No, Lord legendario no, Lord en general, su mandante del ejército. Y intenta ya tapar directamente a todos los horrores. Cuidado que Kairos viene. Cuidado que Kairos viene, se regenera bastante el general de Nurgle. Kairos está encima, y vienen los caballeros de la condenación también. Los malditos, los nurgletes que ya han entrado. Están trabadas varias unidades ya en el campo de batalla. Y foco de fecundidad también. Va a intentar curar full vida a su comandante, Álvaro. Ha sobrevivido quizá una de las cosas más duras que le podían caer en la batalla. Y vamos a ver si a partir de ahí puede hacer cositas, ¿no? Ha conseguido salvarlo. Está ahora mucho más tranquilo con su general. Las fuerzas de Nurgle, los nurgletes que han llegado por la retaguardia para intentar trabar las fuerzas de proyectil de Tzeentch. Y de momento vamos a hacer, ahora que tenemos parece que otro tirón en temas de lag, bueno, pues los nurgletes trabados con los horrores. Los malditos de momento pues están teniendo algún problema. Alguna unidad sí que ha avanzado y ha profundizado hasta los horrores rosa de Tzeentch. Y bueno, los aulladores, los caballeros de la condenación, que todavía no se quieren trabar del todo. Y bueno, recuperamos un poquito la normalidad. Me alegro. Kairos que se mete aquí, que parece que puede llegar a salir sin problemas en principio. También es un personaje que tiene regeneración. Tiene ahora mismo la resistencia a los daños activada. Está cayendo bastantes golpes, pero no suficientes como para intimidarlo. Y en el combate terrestre, Nurgle pues más o menos está consiguiendo buenos daños. Ha neutralizado varias unidades de horrores. Los zánganos y las moscas siguen más o menos activos. Kairos que se refugia en sus horrores para sobrevivir. Momento de batalla liderada por Tzeentch, sobre todo seguramente por el daño ocasionado de las tropas y porque todavía tiene mucha munición. Claro, si los malditos no terminan de rematar a los horrores rosa puede ser un gran problema, porque activarán otra vez los escudos y podrán seguir disparando y haciendo daño. Las moscas que se están desgastando cada vez un poquito más. Mate aéreo entre aulladores, entre toda esta gente. Los caballeros condenados, los zánganos de plaga que responden. La parte de unidad trabada de los horrores lo está pasando mal, pero la que no está trabada pues sigue disparando. Y estos horrores gloriosos tienen mucho valor en la batalla. O sea, la ráfaga ha sido muy dolorosa cuando la se ha producido. Las de Nurgle que están muy desgastadas. Los horrores azules y rosa, que aunque han caído varios de ellos, están haciendo muchísimo daño en esta batalla. Tiene pinta bastante fea para Nurgle el combate, ¿no? Tiene bastante pinta complicada, ¿no? Prácticamente las unidades pues aniquiladas, cada vez con menos capacidad de hacer daño. Kairos en este punto de la batalla técnicamente puede llegar a considerarse inmatable, porque claro, hay que contar con Kairos, con el escudo. Cuando pierde el escudo se lo puede volver a regenerar. Y luego tiene resistencia a los daños, el báculo del destino, báculo del mañana. Tiene la resurrección para curarse. Complicado matar a Kairos ya en este punto de la batalla. Con lo cual todo apunta a un 2-2 en el marcador, ¿eh? Todo apunta a un 2-2, porque Nurgle apuesta valiente, apuesta complicada de ejecutar. Pero es que al final Tzeentch en este duelo hace mucho daño. Duele mucho. La munición pesa también mucho en la barra de poder. Y las pérdidas en el ejército son activadas, ¿no? Ya en las fuerzas de Nurgle, que se va a desintegrar por completo. Y al final, lo que pasa, ¿no? Tzeentch, tienes que bajar el escudo primero. Y eso te pone las cosas muy complicadas, ¿no? Para one-shotear cualquier cosa es muy difícil debido al escudo. Entonces, toda esta apuesta agresiva de Nurgle se te complica, ¿no? Los malditos no sé qué tal habrán producido. Vamos a ver ahora en este combate. Vamos a ver un poco los malditos qué tal lo han hecho. Claro, pues el problema de los malditos de Nurgle es que tienen que bajar el escudo de las unidades rivales. Y hasta que bajas el escudo, todas esas unidades siguen disparando, haciendo daño y desgastándote, ¿no? Entonces los malditos no han podido hacer. Y los nurgletes pues un poco lo mismo. Los nurgletes no están mal, pero claro, los horrores hasta que pierden el escudo no les estás haciendo daño realmente. Y eso es el principal problema que hay aquí, ¿no? Claro, a las moscas le pasa un poco lo mismo al final. Los escudos han tanqueado muchos daños y bastante complicada la situación para Nurgle. Kairos ha hecho una barbaridad de daño. Ha hecho daño con mucho valor además también. Los caballeros condenados han elegido muy bien los combates. Y los horrores pues simplemente desgastando. Quizá no han tenido en la mayoría de los casos valores de daño tan temibles, pero sinceramente no lo han necesitado porque las tropas más caras, Kairos y los caballeros condenados, han hecho todo el trabajo por ellos. Así que bien, por su parte. Sí, el escudo es que es muy poderoso. El escudo condiciona mucho y además el escudo está también, al parecer, funcionando de una manera relativamente incorrecta. Creo que no es preciso, no está de una manera precisa implementada. ¿Sabéis lo que? No sé si, creo que lo he comentado por aquí alguna vez, que es que teóricamente hay resistencias que no deberían afectar al desempeño del escudo, pero que sí que afectan, ¿vale? O sea que el escudo teóricamente, según estaba planeado que funcionara, no debería absorber, gracias a las resistencias, tanto daño. Pero absorbe más daño del que debe y tal. Y es que, bueno, al final está la cosa como está. Pero teóricamente, ojalá en el próximo parche, ojalá a nivel de balanceo sea una de las cosas corregidas, ¿no? Porque que funcione como debería funcionar, al menos. No sé si le caerá mucho nerfeo a Tzeentch o no, pero el escudo por lo menos que funcione como está planteado. Eso sí que debería pasar. 2-2 en el marcador. Ahora sí que la última batalla va a decidir todo. Vamos a seleccionar el último mapa de la ronda. A ver si lo encuentro. Aquí está. Último mapa de la ronda. Vamos, jugadores. GG. En cualquier caso, mejor de 5. Quinto mapa. Así que no podemos pedir más, ¿no? Emoción, buenas batallas. Y un lujo, ¿no? La verdad, ver a estos jugadores. Ok, mucha igualdad. De todas formas, también es cierto que pese a que íbamos 2-0, las batallas siempre han sido muy igualadas, ¿no? Por lo cual, pues siempre cabía la posibilidad de que esta situación se diera, ¿no? Porque las batallas siempre se han decidido por poco, siempre ha estado todo muy igualado. Vale, ya tenemos matchup para la última batalla y definitiva. Ok. Josema OnlyFans. Madre mía, siempre le decís eso al pobre hombre. Pobrecillo, tío. Le estoy metiendo mucha presión. Muchas gracias por la sub, Josema. Ah, bueno, es que te lo has dicho tú a ti mismo. Joder, yo digo, pensaba que era alguien que te lo estaba diciendo a ti. Pero si te lo dices a tú mismo, supongo que vale. Es que siempre lo dice a la gente, ¿no? Que te ve Josema OnlyFans, no sé qué. Bueno, pues no sé, tú sabrás, ¿no? Si el público te lo pide, tú sabes lo que tienes que hacer. Bueno, pues desempate, quinta batalla, que es la situación que desde el punto de vista de ser espectador siempre nos gusta. El salseíto, ¿no? Del mejor de 5, que haya un desempate brutal al final. Kislev contra Ogros. Kislev por parte de Álvaro, Ogros por parte de The Green One. Así que vamos a ver. Vamos a ver. También este es un matchup que tiene mucho matiz, ¿no? A ver, estoy poniendo la facción. A ver si no me equivoco de lado. Vale, Ogros para The Green One. Y Kislev para Álvaro. A ver si encuentro el símbolo de facción. Aquí está. Joder. Tengo que hacer limpieza, ¿no? Un poco de símbolos de facción. Tengo muchos por ahí que no utilizo nunca. Desempate, ¿no? Vamos a empezar a echar un vistazo a las listas. Ok. En principio creo que está todo bien en las listas de ejército. Voy a esperar un poquito a confirmar, pero no sé si está terminado ninguno de los dos ejércitos. Bueno, el de The Green One creo que está terminado. Se está cambiando el símbolo de facción. Vale, el ejército de The Green One está correcto, está bien, todo legal. Y el ejército de Álvaro, vamos a echar un vistazo. De momento pinta que está todo bien, pero le quedan bastantes más puntos por sortear. En fin, gente. Bueno, no estaba mal. Al final no ha funcionado mal el directo mañanero, gente. La verdad que me alegro. Soy gente madrugadora. Yo, la verdad que tengo una percepción bastante opuesta de vosotros. Pensaba que os iba a costar más, pero estáis aquí, como los auténticos espartanos, ¿no? De esto. Me alegro, me alegro. Tenemos por aquí. Recordad, a las 4 de la tarde hoy tenemos otra ronda. Y ya con eso acabamos 16avos de final. Octavos a partir de que haga el sorteo. Que intentaré hacerlo hoy también, cuando acabemos la ronda. Así ya los jugadores clasificados pues pueden empezar a plantear cuándo van a hacer sus cosas. Y cerrar horarios. Así que vamos a ver. Bueno, también es verdad que ahora también entiendo que es más complicado confeccionar, porque hay mucho en juego. Voy a dejar un poquillo más de tiempo. Además que han tenido muy buenos tiempos de confección los dos jugadores. Tampoco se nos alarga el directo mucho. De hecho hemos hecho 4 batallas en 1 hora y 20. Está muy bien. Es bastante guay. O sea, hemos sido bastante suaves de términos de confección. Así que bueno, vamos a dejar un poquito de extra para esta confección, que es la más importante. No creo que se tarde mucho de todas formas, porque solamente quedan unos puntitos por resolver. Estoy en el curro. Si no me vas hasta las 2. Algunos somos latinos y estamos desde las 8 a.m. trabajando duro. Joder, macho, Luciano. Luciano siempre está trabajando, tío. Yo creo que va a levantar a Argentina él solo. Confíen en el plan de Luciano. Luciano... Entre Luciano y Nacho están trabajando, vamos, por todo el país. Yo creo que, vamos, Argentina con vosotros está bien. Joder. Es que Nacho siempre está rindiendo y trabajando, y Luciano siempre está trabajando. Con lo cual, pues nada. Es increíble, macho. Sois el motor de la economía de Argentina, desde luego. ¿Cómo levantáis el país, macho? Constantemente trabajando. Luciano le pregunta, estoy trabajando. Nacho le preguntas, estoy rindiendo, estoy trabajando. Siempre, ¿no? Gente trabajadora ahí, ¿no? Pueblo argentino ahí. Me alegro, me alegro. Gente como vosotros levanta al país, joder. Que sí. Bueno, a ver, también es verdad que hay gente que a lo mejor está ahí en el curro el sábado, tío. Y, joder, si está con la capacidad de echar un vistazo al torneo entre martillazo y martillazo o lo que te toque, tecla y tecla, pues nada, eso está bien, coño, así amenizamos un poco. Está bien, me alegro. Pues nada, también es verdad que hemos tenido una ronda de octavos un poco digna, ¿no? De una final, en cierto modo también, porque, claro, mejor de 5 con tanta igualdad, con dos jugadores que hacen... que saben bastante bien lo que se hacen, ¿no? Están los dos con un buen nivel, buenas listas, buen manejo de tropas, tal, pocos errores. Joder, pues la verdad que sí que es una ronda de mejor de 5 o digna de una final, porque hay mucha igualdad, la verdad. Está bastante bien. Ok, pero lamentablemente para ellos uno de los dos se tiene que ir en esta primera ronda, porque solamente puede ganar uno. Hay que desempatar en esta quinta batalla última de la ronda, y cualquiera de los dos que gane, pues se pasa a octavos. Solamente puede pasar uno. 1000 contra 700 tropas. Ogros un poquito más numerosos, seguramente debido a los Noblar. Colmillos de sable, Noblars. Las unidades por aquí. No sé qué subfacción ha cogido el Green One. Tienen trapos azules, los Noblar. Y banderitas azules y azul clarito. Los ogros, tal, no sé qué. Suelta fuegos, 2 unidades. Ogros toro, creo que son 3 o 4 unidades. Gargantúas, creo que tenemos por lo menos un par de unidades. Y tenemos come hombres con armas a 2 manos, una más de colmillos, de sable. Suelta fuegos, ¿no? Un poco la base del ejército, jugar en torno a ellos. Scrag es el general, el matarife legendario. Bueno, que tendrá las curaciones, la sinergia de las gargantúas, algo de regeneración de magia. Y bueno, un personaje que relativamente es económico, ¿no? Por lo que puede llegar a impactar en batalla a nivel de regeneración. Por parte de Kislev, Álvaro, Cosar con armas a 2 manos, Cosar con lanzas, un poco la base de ejército. Y luego tenemos bastante caballería de osos, un patriarca montado en oso y una bruja del hielo de la tempestad. Creo que es la primera vez que vemos bruja del hielo de la tempestad en el torneo. Llamada del guardián y tormenta de granizo, que creo que está bastante fuerte a nivel de daño, si no me equivoco. Vamos a verlo si es verdad en esta batalla. También tenemos unos trineos por ahí que estamos viendo. Supongo que el patriarca lleva la nana de Saljak. Se me ha ido completamente donde estaba. Sí, la nana de Saljak. Y ya estaría. Bueno, también tiene lo del alentar, etcétera. Bueno, típico de todas estas tropas. 2 unidades de trineos, 2 unidades de jinetes arqueros de los Cossars. Y... Strelsi. Hostia, yo creo que tampoco hemos visto Strelsi hasta este momento en el torneo. Creo que es la primera vez que los vemos en la facción de Kislev. Siempre se suele optar por otro tipo de unidades, pero esta unidad tiene más daño de perforación, 140 de rango, algo de combate híbrido también con daño de perforación. A ver, combatir con ogros no es una cosa que te guste mucho, generalmente. Pero bueno, si se diera la situación, pues tendrían algo de eficacia, ¿no? En general todas las unidades de Kislev son más o menos híbridas y pueden hacer algo en combate, pero vamos a ver, ¿no? Bastante variedad, osos por todos lados. Y a ver, los jinetes de oso de guerra. Seguramente que el blanco número 1 para todo lo que son los sueltafuegos, si se ponen a rango y a tiro. Pero claro, si llegan a puntos calientes del campo de batalla donde pueden hacer daño a las tropas más importantes de los ogros, los jinetes de osos pueden ser tremendos. Lo que pasa es que naturalmente los jinetes de los ogros van a ser el objetivo clave, ¿no? Van a intentar siempre ir a por ellos y van a intentar siempre buscar destruirlos, ¿no? Buen intercambio aquí. Los jinetes arqueros han hecho una buena ráfaga contra los sueltafuegos, haciendo un poquito de daño. Los sueltafuegos han hecho también bastante daño contra la caballería de proyectil de Kislev. Y vamos a ver, de momento bastante agresividad, ¿no? Se retiran un poquito los sueltafuegos hacia atrás, tenían esa posición un poco elevada. Los Noblar, que van a intentar ahora tanquear un poquito de daño. Los sueltafuegos están haciendo mucho daño a las unidades de Cossars. Y bueno, vamos a ver. De momento aproximación cautelosa por parte de Kislev, un poco de juego de a ver quién puede desgastar más a quién. La verdad que tengo mis dudas, ¿no? Porque los sueltafuegos tienen un daño bastante atroz y no sé hasta qué punto Kislev le interesará intercambiar disparos, intercambiar daños en ese sentido, antes de que los sueltafuegos estén clavados. Una vez pues tengas algo para incomodarlos o algo así, pues quizá puedes comprar un poco más ese combate. Pero, no sé, tengo un poco de dudas, ¿no? De momento es verdad que unidades de Noblar están absorbiendo, pero los Noblar no tienen valor generalmente. El intercambio de momento favorable a The Green One, como podéis ver, esto es lo que os decía. Estamos intercambiando ahora mismo casi 800 por 400, están consiguiendo el doble de daño. Los sueltafuegos tienen disparos muy contundentes, hay que decir, pero todavía no han empezado a disparar los Strelsi, ¿no? Y los Strelsi, cuando empiezan a disparar, veremos. Ojo que hay agresividad también por parte de los ogros, que los gargantúas y los colmillos de sable efectúan una carga sobre esta unidad de Cossar del flanco y van a intentar acosar a los Kislevitas por este lado. Kislev, por su parte, viene con todos los ogros, o sea, los osos, por este otro lado y va a intentar combatir dentro de esta arboleda. Tempestad, que caía sobre los sueltafuegos, pero lo bien de Green One, se retira de esa situación y se desmarca de esa situación en la que podía sufrir algo de daño. Los Strelsi empiezan a disparar, pero también ellos han recibido algo de castigo. Los ogros se echan hacia adelante, activando sus arremetidas con su carga bastante poderosa. Los osos, que se echan un poco para atrás. Cuidado con el general del ejército de Kislev, que se queda un poquito aquí atrapado. Tampoco deberían ser... De hecho, este intercambio tampoco lo veo tan malo para Kislev, porque Scaraj está aquí, y si todos los osos se posan en torno a él y consiguen snipearlo y matarlo, se va a intentar regenerar, obviamente. Scaraj está aquí haciendo todo lo posible para ello. No es una mala situación para los kislevitas, aunque ahora reciben carga de los colmillos de sable, los gargantúas, que también van a ser duros de matar. Pero no ha estado mal el baiteo que ha intentado aquí Álvaro. En este otro lado del campo de batalla la cosa no pinta muy bien para Kislev. Sí que es cierto que ahora los trineos intentan colarse directamente a por los sueltafuegos, que es lo que está haciendo el mayor destrozo a las fuerzas de Kislev. Van un poco 2000 por encima en términos de daño los ogros. Cuidadito con esto, los jinetes que activan habilidad de facción. Las gargantúas son indesmoralizables, son muy pesados de destruir. Y los trineos que han conseguido llegar hasta esta unidad, poner presión, matarlos. De hecho, hostias, cuidado con los soltafuegos, le acaban de dar una pequeña ráfaga a sus compañeros de equipo. Pero en este lado el destrozo está siendo tremendo, ¿no? Los ogros están alzándose con la victoria total. En este otro lado, Kislev prácticamente está consiguiendo buenos daños en este lado. Aquí parece que va a caer otra tempestad. Vamos a ver qué tal esos daños de la tempestad en esta masa de ogros. Vamos a ver. Bueno, algo de daño. No ha estado del todo mal. Unidades que caen ahora los noblas desmoralizados. No sé a cuántos ogros han impactado, pero bueno, han bajado algo de daño. Ojito con el general de Kislev, la bruja del hielo, que está a punto de ser desmoralizada. Puede que active habilidad de facción y aguante un poquito más. Efectivamente acaba de activar la habilidad de facción, pero los osos están contra las cuerdas y de hecho los ogros tienen un dominio prácticamente total de esta batalla. Muy por delante en la barra de poder, muy por delante en la línea de daños. Se desmarcan 3.300 daños por encima en términos de valor. Tienen una situación muy controlada de Green One en este sentido. Los osos empiezan a perder fuelle. Los personajes, el patriarca, la bruja, también empiezan a perder mucho fuelle en este momento del combate. Y esto tiene pinta de que va a ser remontada completa por parte de Green One, y que al final de la situación del 2-0 inicial de partida de Álvaro, vamos a pasar a un 3-2 por parte de Green One. Y vamos a tener remontada, ¿eh? Porque yo esto no veo cómo puede remontar Álvaro, sinceramente. Kislev aquí con los comehombres rodeando a sus entidades más importantes, pues no tiene mucho más que hacer. Cráneos de rocas, la subfacción de los ogros que estábamos viendo. Así que 3-2, remontada completada por The Green One, que ha sufrido sangre, sudor, lágrimas para llevarse la eliminatoria, sin duda. Esta batalla quizá no tanto, porque esta batalla quizá sí que la ha tenido mucho más controlada. Creo que de hecho es la batalla que más... Bueno, no sé, la de Tzeentch con Nurgle también ha estado un poquito ahí, pero... el combo, ¿no? Comehombres, joder, es que esos comehombres contra los osos se han puesto... terrible, ¿no? Mucho daño aquí. Sueltafuegos, poco de todo, ¿no? Una unidad un poquito peor, pero la otra unidad tal. Al final condicionan también mucho la batalla porque obligan a Kislev a rusear. Con un ejército que de configuración era un poquito más para escaramuza debido a los trineos. Trineos, caballería, proyectil. Era un poco un ejército más de escaramuza, pero al tener los sueltafuegos de los ogros, con el rango que tienen, te meten la presión de que tienes que rusear. Entonces... te pone una situación complicada. Y además que luego, de hecho, al final ha terminado cargando de Green One con los ogros y combatiendo contra los Kosar. Y es que los Kosar, unos problemas que tienen es que no resisten bien la arremetida de los ogros. Palman mucho, incluso las unidades que tienen lanzas, y dirías, hostia, las lanzas deberían aguantar muy bien contra la carga de los ogros. Los ogros toro por 500 puntos destrozan muchas veces a las tropas de lanceros de los Kislevitas. O sea, les cuesta mucho aferrar. Y luego también... hay que tener en cuenta un factor, que primero te traban los Noblar muchas veces, que es una situación desagradable para Kislev. Entonces, GG, los Gargantúas una vez más también tienen muchas virtudes, buena sinergia además con Scrag. Scrag ha sufrido, ha tenido un pequeño susto, pequeño infarto, pero luego pues lo ha solventado bien, lo ha salvado bastante bien. Y el Patriarca nunca luego no termina de curar, ¿no? Alrededor lo suficiente como para sufrir tanto daño. Y era la clave también, ¿no? Las tropas de los osos... eran fundamentales también porque, claro, eran lo más amenazador para muchas de las tropas. Pero claro, es que te traban ahí con los Noblar, se vuelve un combate muy con mucho jaleo. Luego también no consigues del todo buenos ángulos de disparo. Bueno, es un combate que no la ha pasado nada bien, ¿no? Kislev en esta batalla, Álvaro en esta batalla. Pero bueno, en cualquier caso, GG. Creo que Álvaro pues, ha demostrado ser un jugador muy bueno. Sinceramente, ha forzado hasta el final a The Green One. Creo que ha jugado muy bien. Claro, tenía un rival muy duro también para empezar la ronda de torneos, pero sin duda creo que ha jugado con todo, ¿no? Ha jugado con todo, ha estado quizá muy cerca de victoria. Eso quizás es lo que le puede saber peor, porque al final ha estado tan apretada la situación que claro, se te va a la eliminatoria después de empezar 2-0. Se te va por muy poquito, ¿no? Se te va por muy poquito y eso te sabe mal, pero yo creo que nada que reprochar, ¿no? Ha dado todo. Ha tenido luego pues el problema de no poder cerrar la eliminatoria, pero ha jugado muy bien, a muy buen nivel, y ha sido un digno oponente para The Green One, que finalmente pasa a la siguiente ronda y que, bueno, a falta de una ronda, que hoy a las 4 de la tarde abriré directo otra vez para castear, pues a falta de esa ronda, pues ya tenemos prácticamente a todos los clasificados para octavos, y una vez tengamos a todos esta tarde, pues haremos el sorteo. Nada, muy bien, muchas gracias a todos por estar ahí en el directo de hoy, de mediodía. Ha sido un placer estar para vosotros aquí casteando estas batallas. Hemos tenido muy buen nivel, batallas muy divertidas y entretenidas. Espero que os hayan gustado a todos también, con dos jugadores que nos ha hecho pasar una muy buena mañana. Así que poco más que decir, os veo esta tarde, a los que queráis, 4 de la tarde, casteamos otra ronda, luego hacemos el sorteo y... pues nada, se cierran la primera ronda completa, ¿no? de participantes, y luego ya con los clasificados pues seguiremos en octavos. Un abrazo, gente, cuidaos mucho, gracias por estar ahí a todos, gracias por todas esas subs, gracias a toda la gente del chat por estar aquí viviendo las batallas en directo con nosotros, y nada, gente, nos vamos a tomar una sopita, un algo, y reponemos fuerzas de cara a esta tarde, ¿vale? Así que nada, os espero a todos allí. Y nada, un abrazo, cuidado gente, y nos vemos esta tarde, ¿vale? Venga, adiós a todos, bye bye.